Buenos días a todos, muchas gracias por participar de este ciclo de charlas. Mi nombre es Solana Chávez y soy miembro de la sección Fitopatología. En esta charla les vamos a presentar la búsqueda de nuevas herramientas para el manejo de estría roja de la caña de azúcar en Tucumán. Y la coordinadora de esta línea temática es la doctora Romina Bertán. El agente causal de esta enfermedad es la bacteria Acidoborax avenae, subespecie avenae. Los síntomas característicos de esta enfermedad son estrías rojas en la lámina foliar, como se puede observar en las tres imágenes inferiores, y o la podredumbre del brote apical, que es lo que observamos en las dos imágenes superiores. Esto es lo que se conoce como un polvillo y es el síntoma más severo de la enfermedad. La diseminación se da por el viento y la lluvia, y la infección se ve favorecida por las heridas producidas por el roce entre las hojas. La biología y el mecanismo de patogenicidad de esta bacteria no fue estudiado aún y la enfermedad puede reducir la productividad de la caña debido a que puede afectar el número de tallos molibles. En cuanto a la situación de esta enfermedad en nuestra provincia, hasta la década pasada, era considerada una enfermedad secundaria. Sin embargo, en los últimos años se observó un incremento notable en la incidencia de estría roja en el norte del país. Esto podría deberse a la implementación de nuevas prácticas agronómicas que podrían ser, por ejemplo, la cosecha en verde y la rotación con soja. Desde el año 2016, debido a la prevalencia de esta enfermedad en la provincia, se incorporó el diagnóstico molecular de esta enfermedad en el marco del proyecto Vitroplantas de la Estación Experimental, a pesar de que se desconoce aún la transmisión de la enfermedad a través de caña semilla. Nuestro grupo de trabajo realizó un estudio para estimar la diversidad genética y la virulencia del patógeno, encontrando una elevada diversidad del mismo en la provincia. En cuanto a las variedades, la variedad TUC-CP7742 y TUC-0019 muestran un comportamiento susceptible a la enfermedad. Entrando en lo que son las líneas de investigación que abordamos en la sección fitopatología, tenemos diferentes enfoques. Por un lado, evaluamos el comportamiento frente a la enfermedad de las nuevas variedades liberadas por el programa de mejoramiento genético de la caña de azúcar de la estación experimental, tanto en condiciones controladas como en campo. También abordamos el manejo cultural de estría roja, específicamente estudiando el efecto del residuo agronómico de la cosecha, cachaza y la fertilización del suelo en la incidencia y severidad de la enfermedad. También estudiamos el estudio del ciclo biológico de la bacteria, el control químico y el control biológico de la enfermedad. En cuanto a los estudios que estamos realizando en condiciones controladas, optimizamos la técnica de inoculación de Acidoborax avenae. Para ello, estudiamos la implementación de distintos tipos de cultivo bacteriano, como ser inóculos sólidos e inóculos líquidos, y distintas técnicas de inoculación, en las cuales algunas de ellas implicaban generar heridas en el material vegetal y otras implicaban infectar el material sin heridas previas. Para estos ensayos empleamos las variedades TUC-CP7742, que es susceptible, y LSP85384, que es moderadamente resistente. En cuanto a las condiciones de inoculación, evaluamos condiciones de humedad empleando humidificadores y recubrimos las plantas con bolsas plásticas. Observamos que la condición óptima de una humedad relativa mayor al 80% fue lograda con los humidificadores funcionando por un tiempo determinado, y el uso de bolsas plásticas para cubrir las plantas favoreció la expresión de síntomas. No observamos diferencias entre los inóculos en medio líquido y sólido, a pesar de que consideramos que el inóculo líquido resulta más práctico para su producción, además de que es más fácil para generarlo en grandes volúmenes para llevar estas inoculaciones a campo. La técnica de asperjado sin provocar heridas previas resultó ser muy efectiva para reproducir los síntomas en condiciones controladas. Consideramos que esta técnica fue la que reproduce de mejor manera lo que ocurre en condiciones naturales. En estas imágenes pueden ver los resultados que obtuvimos de las infecciones para ambas variedades estudiadas, y las flechas indican los síntomas característicos de la enfermedad. Optimizar una técnica de inoculación resultó una herramienta fundamental para poder continuar con los estudios de estría roja, y además que nos permite poder evaluar los clones que son liberados por el programa de mejoramiento. Ya en campo, hicimos la validación de esta técnica de inoculación ajustando todos los parámetros.
En estas imágenes pueden observar los síntomas característicos de la enfermedad reproducidos por una infección artificial. Esto también resultó ser una herramienta fundamental, ya que nos permite evaluar los clones liberados en condiciones de campo y determinar su comportamiento frente a la enfermedad. Entrando ya en la línea de manejo cultural, estamos estudiando el efecto de la cachaza y del residuo agrícola de cosecha en el desarrollo de la enfermedad. Encaramos este estudio ya que son prácticas que se realizan comúnmente en el campo y nuestra idea es determinar si estos dos factores tienen un efecto en la incidencia de la enfermedad. Este ensayo se implantó en el año 2016 en los quemados leales, que es una zona donde hay alta presión de inóculo. Los tratamientos consistieron en la combinación de presencia y ausencia de RAC y cachaza, y la variedad empleada fue TUC0019, que es susceptible a la enfermedad. Evaluamos durante 3 campañas, y es importante considerar que la campaña 16-17, por ser caña planta, no contaba con los tratamientos con RAC. En cuanto a las evaluaciones, lo que hicimos fue evaluar los 3 surcos centrales, y en campo determinamos la incidencia tanto de estría roja como de polvillo cada 15 días desde la aparición generalizada de la enfermedad. Posteriormente, una vez realizada la cosecha, ya en laboratorio determinamos los parámetros agronómicos y estimamos el rendimiento cultural y fabril. En esta gráfica está representada la incidencia de estría roja y polvillo para la campaña 17-18 y 18-19, que son las campañas que contaban con los 4 tratamientos completos. En las barras de coloración roja está representada la campaña 17-18 y en las barras de coloración verde la campaña 18-19. A su vez, la tonalidad más clara representa la incidencia de estría roja y la más oscura la incidencia de polvillo. Como podemos ver, durante ambas campañas y para todos los tratamientos, detectamos altos valores de incidencia de la enfermedad, tanto de estría como de polvillo. Sin embargo, no logramos identificar una tendencia clara de la enfermedad frente a los tratamientos. En estas otras 2 gráficas están representadas ambas campañas y en las barras pueden ver la incidencia de estría roja y polvillo y en la curva de color verde el rendimiento cultural. Nuevamente pueden ver que no se logra identificar una tendencia clara en respecto a la incidencia de la enfermedad y los tratamientos. Por ello, vamos a continuar estudiando el efecto de cachaza y RAC sobre la incidencia de la enfermedad, de manera de poder discernir si es que existe un vínculo entre ellos, para poder tenerlo en cuenta al momento de realizar el manejo de esta enfermedad. Por otro lado, estamos estudiando el efecto de la fertilización con fósforo y nitrógeno en el desarrollo de la enfermedad. Este ensayo se realizó en conjunto con la sección suelos y fue implantado en el año 2019 en la Cruz Burruyacú. En este caso lo que hicimos fue combinar tratamientos con distintas dosis de nitrógeno y distintas dosis de fósforo. Para las dosis de nitrógeno fertilizamos con nitro doble, evaluando 3 dosis diferentes. En el caso del fósforo, considerando que el suelo tenía entre 3 y 25 partes por millón de fósforo, ajustamos 3 dosis a estudiar con superfosfato. Sin adición de fosfato, una dosis convencional de fósforo, que para la presencia de fósforo en suelo es de 20 kilogramos por hectárea por año, y la aplicación año a año de 20 kilos por hectárea, pero aplicado en subdosis en años sucesivos. La variedad en este caso también fue TUC0019, que es susceptible, y es importante destacar que en esta región también tenemos alta presión de inóculo. En este caso, tenemos evaluado una sola campaña hasta el momento, la 19-20, y es importante recalcar que se tiene que seguir completando los tratamientos que llevan aplicación de fósforo año por año. La evaluación la hicimos de la misma manera que para el ensayo anterior, evaluando los 3 surcos centrales y determinando la incidencia, tanto de estría como de polvillo en campo, cada 15 días luego de la aparición de la enfermedad. Y luego, una vez cosechado, evaluamos los parámetros agronómicos en el laboratorio y estimamos el rendimiento cultural y fabril. En esta gráfica pueden ver la incidencia de estría roja en la tonalidad rosada y de polvillo en la tonalidad bordeaux, y se encuentra subdividido por los tratamientos de fósforo y nitrógeno. Están los 3 tratamientos con fósforo, el cual se encuentra subdividido en los
3 dosis de nitrógeno evaluadas. Como podemos ver, no hay una tendencia muy clara a lo largo de todos los tratamientos, pero sí podemos ver que en el tratamiento con dosis convencional de fósforo, la incidencia tanto de estría roja como de polvillo incrementa a medida que aumenta la dosis de nitrógeno. Estos serían resultados preliminares de una sola campaña. Esto se va a continuar evaluando en los años siguientes, de manera de determinar si existe un vínculo entre la incidencia de la enfermedad y la fertilización con fósforo y nitrógeno, lo cual nos va a permitir poder tomar precauciones a la hora de manejar esta enfermedad en el campo. Entrando a lo que hicimos en laboratorio, considerando lo que se mencionó anteriormente acerca de que se desconoce el ciclo de vida de esta bacteria, obtuvimos una cepa mutante de Acidoborax avenae. A esta cepa se le incorporó un gen que le permite florecer a la bacteria, y es lo que se puede observar en esta imagen, en donde se aprecia la bacteria de color verde fluorescente al observarla al microscopio. Esta herramienta es muy útil y muy valiosa, ya que nos permitirá estudiar la biología de la bacteria y su colonización en caña de azúcar. Entrando a los futuros enfoques y propuestas que vamos a abordar, pretendemos estudiar el ciclo biológico de Acidoborax avenae, ya que contamos con esta herramienta de la bacteria marcada, lo cual nos va a permitir poder estudiar el tipo de transmisión, la sobrevivencia de la bacteria en diferentes tejidos y las vías de ingreso. Por otro lado, vamos a continuar evaluando diferentes herramientas para el control cultural, más allá de las que ya estamos, en las que estamos trabajando, que son RAC, cachaza y fertilización, pretendemos abordar el estudio de la transmisión de la bacteria por herramientas de corte y estudiar el efecto de la hidrotermoterapia en caña semilla. Por otro lado, queremos estudiar el efecto preventivo y o curativo de productos químicos y estrategias de control biológico para esta enfermedad, tanto en condiciones controladas como en campo. Como consideraciones finales, podemos decir que la prevalencia de estría roja en los cañaverales de Tucumán se ha incrementado en los últimos años. El empleo de variedades de caña de azúcar con un buen comportamiento es la principal estrategia de manejo de la enfermedad. Es importante destacar que la optimización de una técnica de inoculación, tanto en condiciones controladas como en campo, es una herramienta muy valiosa y constituye un gran aporte al programa de mejoramiento genético de la caña de la estación experimental, ya que nos va a permitir verificar el comportamiento de nuevo material a liberar. Por otro lado, conocer la influencia de las prácticas agronómicas en el desarrollo de la enfermedad resulta clave para diseñar un correcto manejo cultural de estría roja. Asimismo, conocer el efecto de las dosis de fertilizantes permitirá diseñar una correcta estrategia de manejo. Por último, aunque se considera a estría roja como una enfermedad no sistémica, confinada al tejido afectado, resulta necesario llevar a cabo ensayos específicos para entender mejor la biología del agente causal y los mecanismos de patogenicidad que emplea. Finalmente, queremos agradecer al equipo de trabajo, que está constituido por miembros de la sección fitopatología, de la sección suelos, y a la coordinadora del programa de mejoramiento. Asimismo, agradecer a las empresas e instituciones que nos realizan grandes aportes para poder llevar a cabo estos ensayos, Fundación Argenti, Los Balcanes, la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Y agradecer especialmente a los ingenieros Juan de Dios Ortega, padre e hijo, Esteban Brito, Santiago Moyano y los doctores Marcos Isas y Marta Arias, que nos contribuyen y nos realizan grandes aportes en todos estos ensayos que estamos llevando a cabo. Muchas gracias. Y a este número pueden enviar sus dudas y consultas que responderemos al culminar las charlas. Muchas gracias.